Hola, soy Erika Pellani, soy Theta Healer y maestra en comunicación con animales. Y hoy hablaré de los mitos más comunes que pueden afectar a tus perros. Mito número 1. Que salgan solos a pasear. Hay personas que acostumbran a abrirles la puerta y dejarlos salir sin ninguna supervisión. Generalmente seguido de las palabras, él ya sabe el camino. No te preocupes, siempre regresa. Pueden pasar muchísimas cosas desafortunadas. Mente y cabezón, mente. Como una pelea, una perrita en celo o una chingada. Un robo o que se asuste por algo y que salga corriendo y ya no sepa regresar. Muchas son las situaciones que pueden poner en riesgo a tu animal de compañía. Así que mejor tómate tu tiempo, por pequeño que sea, para acompañarlo a pasear. Mito número 2. Que coman huesos. Esto es un viejo mito. Ahora sabemos que la nutrición de nuestros animales de compañía va muchísimo más allá que solo sobras y que seguir viejas costumbres puede ser perjudicial para ellos, ya que se les pueden atorar los huesos y es extremadamente peligroso. Y además, les puede afectar su salud a la larga. Ellos también necesitan una buena alimentación. Mito número 3. Lavado de dientes. Enséñales otra vez tus dientes. Sentado. Muy bien. Muchas personas dicen, ¿cómo que lavarle los dientes? Así es, una gran cantidad de enfermedades inicia en su boca. El cuidado de sus dientes es fundamental para prevenir enfermedades y sobre todo cuando ya están viejitos. El procurar una higiene dental buena y constante le da la oportunidad de disfrutar una buena salud. Mito número 4. Ir al veterinario solo cuando está enfermo. ¡Tach! Así como las personas debemos de prevenir enfermedades con buenos hábitos y chequeos periódicos con el médico, nuestra familia animal merece los mismos cuidados. Así seremos activos en la prevención de enfermedades y no solo reaccionaremos a ellos. Mito número 5. El pelo hace que no les dé frío. El pelaje que ves en ellos, aunque sí los protege del medio ambiente y les ayuda a regular su temperatura, no es definitivo para toda la situación, ni para las temperaturas extremas de mucho calor o mucho frío, así que no lo saques a pasear cuando hay demasiado calor para evitar un golpe de calor. Y déjalo dormir adentro contigo, ya que las temperaturas pueden disminuir muchísimo en la madrugada. Estos son algunos mitos de los más comunes que se me han presentado con mis pacientes. También te recomiendo mi video acerca de los 10 consejos básicos para el cuidado de los perros. No olvides darle like, compartir y suscribirte para ver todo mi contenido. Sígueme en todas mis redes sociales, me encantará que podamos coincidir. Gracias.